Bueno, egun on denoi, ja bagoaz hartzera, parkatu atzerapenagatik, baina bueno, sasoi berriak honek gauzak daukate, hemen egon gara, hainbat denbora sartzen, ez sartzen, kanpora, barrura, bueno, suposatzen dut, ja, pizkanaka bazoaztela denok sartzen, eta bueno, bukatuko dut sarrera hau, eskarrak emateko denoi konektatzeagatik eta bueno, gaurko jardunaldi honetan bueno, aurkeztuko ditugu lerro nagusiak edo saiatuko gara behintzat urtero ateratzen dugun udalei eta tokiko erakundeei zabaltzen diren diru laguntzak berri emateko. Bueno, dakizuen bezala, aurton, bueno, berezitasun ezaugarri bat eduki dugu COVID-19arekin. Horrek denoi egin digu bueno, ba, atzeratu gure deialdiak eta gure proiektuak aurrera eramatea, bueno, baina azken finean pasadan 22an, uztaileko 22an Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak onartu zuen urteroko agindu hau eta bihar 31an ja publikatuko du boletinean ezaugarri nagusiak eta horretarako egin dugu ba zuei zabaldu deialdi hau emateko berri bost lerroi. Nik oso motzean esango nuke guretzako diru laguntza honek oso interesgarriak direla. 2017-tik oraino urtero egon gara bultzatzen eta horrek nahi du esan ekonomikoki gainditzen urteroko kopuruak eta aurton 3,4 milioi denetara izango da kopurua irtengo dena diru laguntza honetan. Honek suposatzen du 147% bat pasadan urtetik egin dugula gaindutu kopuru nagusia. Lerroak berdinak izango dira. Bost lerroak aurrerago Iobeko taldeak egingo du horrek bost lerroak zuei azaldu banaka eta bai esango nuke gu bueno bagarrela badakigula orain sasoi ez hobena dela honek proiektuak aurrera eramateko abuztua dator baina gure aldetik bueno egingo dugu alegin guztiak zuei emateko gure aholkua eta gure laguntza hain eta proiektu gehiago aurrera eramateko. Voy a concluir muy brevemente antes de dar paso al equipo de IOBE para explicaros que bueno, esta orden para nosotros, para el Departamento de Medio Ambiente, es una orden fundamental porque mediante la misma conseguimos sacar adelante multitud de pequeños proyectos que son impulsados desde los ayuntamientos y las entidades locales, que son a su vez generadores de muchos proyectos de empleo verde y de mucha actividad para asociaciones sin ánimo de lucro, empresas, profesionales individuales y que para nosotros son la base de esa transformación en pro de la sostenibilidad que debe de realizar toda la sociedad. Nosotros vemos que las entidades locales y los gobiernos locales, mejor dicho, son realmente los agentes que más impulsan el cambio en pro de la sostenibilidad. Y por eso la importancia que damos a estas ayudas y que esperemos continuar dando en el futuro, en los próximos años. Sin más preámbulos, os voy a agradecer vuestra asistencia y os paso con el equipo de IOBE, que os irá ahora desgranando las principales características de la convocatoria de este año y que se pondrá a vuestra disposición para que en los próximos días podamos resolver todas las dudas que tengáis para que podamos sacar todos los proyectos que sea posible. Eskerrik asko eta espero dut jardunaldi hau ba, interesgarria izatea denontzako. Bueno, eskerrik asko Aitor eta entzule guztioi eskerrik asko bebai ona etorteagaitik, zean gurekin egoteagaitik. Bueno, si os parece, os voy a explicar cómo va a ser la dinámica de la presentación. En primer lugar, yo voy a hacer una presentación de las características más importantes o las más destacables de la orden, haciendo un especial hincapié en las novedades de la convocatoria de este año.
para después pasar a detallar todos los aspectos de cada una de las líneas, de una en una, para lo cual las personas responsables de cada línea intervendrán. Queremos deciros que hay un chat disponible a través del cual podéis enviarnos todas las preguntas que consideréis necesarias. Cuando termine nuestra presentación, procederemos a responder a todas las preguntas que podamos, de las que hayáis incluido en el chat. Si alguna se quedara fuera por falta de tiempo, no os preocupéis porque podemos continuar respondiendo y en su caso, publicando en web. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos ya con los aspectos más destacados de la orden de subvenciones a entidades locales de la convocatoria de este año. Simplemente destacar que un elemento importante es que la orden de este año se va a publicar en el Boletín Oficial del País Vasco del 31 de julio, es decir, mañana. Las líneas son las mismas que en años anteriores: suelos contaminados, cambio climático, patrimonio natural, economía circular y educación para la sostenibilidad. Lo que sí ha cambiado es el alcance. Se ha aumentado y ha variado en algunos aspectos el alcance de cada una de las líneas. Y es lo que vamos a repasar ahora con vosotros. Bueno, aginduonen helburua, labur bilduta, hemen azaltzen da. Alde batetik guretzat, aginduonekin nahi duguna da, ingurumen sailerako garrantzitsuak, estrategikoak diren arloak, azaltzea. Agindu honen bitartez, udalerriei eta tokiko erakunde guztiei zuzendutako ingurumen proiektuak egiteko laguntzak bildu egiten dugu. Es un marco integral. Esta orden pretende ser un marco que integra todas las ayudas que la Viceconsejería de Medio Ambiente destina para realizar proyectos ambientales y muy dirigidos a las entidades locales. Beste aldetik, gure ustez, agindu honen bitartez, lortzen dana, edo da gure asmoa da, zuek, tokiko erakundeek, urte ezberdinetan albideratzea, proiektuak urte ezberdinetan egin ahal izatea. Eta beste aldetik, proiektu horiek izan behar dira beti ingurumen emaitzak ematen dituztenak. Eta tokiko agenda 2030 horrekin bat etorri behar diren proiektuak zera batzea. De acuerdo, lo que nos parece importante también es que a través de esta orden, a través de este instrumento, lo que hacemos es aglutinar y hacer posible o facilitar que las entidades locales podáis desarrollar proyectos plurianuales, que eso es importante para vosotros también, y proyectos enfocados siempre a un resultado que proporcione resultado ambiental. Todos ellos alineados, enmarcados dentro de la Agenda Local 2030, con la intención de ganar en eficiencia y en eficacia. Un aspecto que me gustaría destacar. Es importante que quede claro que el órgano encargado de la gestión, el órgano impulsor de esta orden de subvenciones, es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Patrimonio Natural. Es el departamento quien establece, y de ellos depende directamente, las directrices, los contenidos, el presupuesto, el alcance. En este sentido, es el Gobierno Vasco el que está detrás. El rol de IOBE aquí es el de una entidad colaboradora, porque es un medio propio del departamento. Nosotros tenemos una labor de facilitadores, tanto al departamento como a vosotros, a las entidades locales. Nuestra función es de facilitadora, pero siempre tenéis que tener en cuenta que es imprescindible cumplir todas las directrices o los requerimientos que se traslada desde el Departamento de Medio Ambiente. Y esto en la operativa diaria, ¿qué quiere decir? Que fundamental
toda la operación, toda la gestión, presentación de las propuestas, toda la tramitación administrativa tiene que ir siempre a través de la plataforma que el Gobierno Vasco ha destinado para ello. De esta manera, bueno, pues agilizamos todos la gestión, ¿de acuerdo? Y IOBE, por supuesto, siempre va a estar como facilitador y apoyaros en todo lo que esté en nuestra mano. Pero es importante que todo lo hagáis a través de las plataformas del Gobierno Vasco y sigáis todas las instrucciones que se os dan. Deialdi honen berrikuntzak edo zein da ezberdina aurreko urteko deialdiarekin alderatuta. Azteko Aitorrek aurreratu egin dizuena. Aurrekontua haunditu egin da. Euneko 57ko gehikuntza ekartzen dau. Osorik aurrekontua, urtengo deialdiaren aurrekontua, 3.000.000 da 200.000koa izango da. Un elemento importante y es que se incrementa la dotación presupuestaria en un 57% con respecto a lo que fue la orden del año anterior. ¿Cómo se va a distribuir este presupuesto? Ba, behitu aurrekontu hau, banatuko da, hemen datu hauetan, taula hauetan ikusi aldo zuenez, ba, hemen dituzue datuak, ba, lerro bakoitzak zenbateko aurrekontua ikuiko duen, eta ikus dezakezu edo bai, 2019ko deialdiarekin alderatuta, ba, nolakoa da gehikuntza. Baina esan behar da, ba, lerro guztietan areagotu egiten da, diru kopurua. Honek, espero dugu, aukera handiagoak eskaintzea zuei, udalerriei, tokiko erakunde guztiei. Beste zera berrikuntzekin jarraiturik proiektu motak. Bueno, Aitorrek aurreratu dagoenez, proiektu mota pasan urteko proiektu guztiak mantendu egiten dira eta horretaz gain beste mota batzuk gehitu egin ditugu aurtengo deialdian. Lurzoro kutsatuen lerroan, edo lan hildoan, zer da berria aurten? ¿Qué es la novedad? ¿Cuál es la novedad en la línea de suelos contaminados? Pues la realización de inventarios de suelos artificializados vacantes. No voy a entrar ahora en este detalle porque después nuestra compañera Loli Lorenzo y todo el resto de compañeros que os van a dar el detalle particular de las novedades de cada línea en este año. Nik bakarrik labur bilduta azalduko dizuet, ba, klima aldaketaren lerroan, ba, hemen ikusten dituzuenez, pantailan, ba, bueno, ba, planes integrados de mitigación y adaptación, adquisición o arrendamiento, gero azalduko dugu hobeto, de vehículos, absorción de carbono, tanto en forestación como en reforestación. En la línea de economía circular, pues, como novedad, se introduce un nuevo ámbito referido al fibrocemento, que luego nuestra compañera Malak Muñoz detallará. Y luego hay otra serie de elementos que suponen una novedad con respecto al año anterior. Por temas de tiempo no vamos a abordar, no lo voy a abordar yo, pero sí más adelante. Zeintzuk dira, diru laguntza hauen bitartez, finantziatu edo subentzionatu daitezkeen proiektuak edo gastuak, hobeto esan da. Bueno, alde batetik, hemen pantailan ikusten duzuenez, como novedad, los gastos subvencionables en la convocatoria de este año, estos son importantes, vamos a destacar. Tener en consideración de subvencionables el 50% de los costes laborales de nuevas contrataciones de personas en riesgo de exclusión social, con unos condicionantes que más adelante detallaremos, pero esto es una novedad. Y el otro elemento es que en el caso de las operaciones de renting, en la línea de economía circular, solo será subvencionable el coste correspondiente al periodo real de ejecución del proyecto. Honetaz, ohartu behar gara dano. Beste aldetik, zenbat proiektu, zuen aldetik, zenbat proiektu aurkeztu dezake zenbat proiektu eta horietatik zenbat edo zeintzuk izan daitezke subentzionatuak. Podeis presentar todos los proiektos que queráis. Lo que es importante que conozcáis es que hay una limitación en el número de proyectos que finalmente van a ser subvencionados. Y esto tiene
requisitos específicos por cada una de las líneas. En el caso de suelos contaminados, se podrá conceder subvención solamente para la realización del inventario de suelos artificializados vacantes y la actuación de entre todas las tipologías restantes que haya obtenido mayor puntuación. Es decir, de todas las tipologías que entran dentro del alcance de suelos contaminados, se concederá la subvención a aquella que tenga mayor puntuación. Y además, se podrá subvencionar la realización del inventario de suelos artificializados vacantes. En el caso de economía circular, algo similar. De todos los proyectos, se subvencionará aquel que obtenga mayor puntuación y además de la línea o de la sublínea de fibrocemento, se podrá subvencionar una actuación. Luego os detallaré mis compañeros. Beste gauza garrantzitsu bat, nahi dut ondo azaldu zuek ere ulertu dezazuen, ze gero subentzioa edo diru laguntza ematen denean, ba, askotan trabak eta arazoak sortzen ditu eta garrantzitsua da hasieratik danok ulertzea zelan doian hau. Os decía que es importante que entendamos todos que existe una obligación, está recogida en la orden, está implícita en la orden de, perdón, la obligación de publicitar los proyectos subvencionados. Y esto depende, o lo que marca esta obligatoriedad es la Ley General de Subvenciones. Es algo que tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Importante. Si vuestros proyectos resultan subvencionados, tenéis que publicitarlo y hacerlo llegar al público general a través de dos vías. A través de las dos vías. Por una parte, describiendo el proyecto subvencionado en Internet, en vuestro sitio, en vuestra página web o en vuestro espacio en Internet. Y además, tenéis la obligación de colocar un cartel en el que se mencionará la ayuda financiera del Gobierno Vasco. Este cartel tiene que estar en un lugar bien visible para el público. Y bueno, con el detalle de que tiene que estar bien visible, ¿qué quiere decir? Pues cercano a las puertas de acceso a vuestro edificio. Es decir, un cartel, publicidad en Internet. Y bueno, esto en general para decir que se trata de un proyecto financiado a través de esta orden de subvenciones del Gobierno Vasco. Y además, cuando hay otros requerimientos, por ejemplo, si sois una entidad que formáis parte de la Sarea, la Sarea 2030, pues también tenéis que indicarlo en esta publicidad. Y si vuestro proyecto tiene relación con otro, por ejemplo, con FEDER o con algún otro proyecto de, creo que esto es específico de la línea de patrimonio natural, tenéis que indicarlo también en esta publicidad. Si tenéis alguna duda, luego podemos, cuando introducirla, meter vuestras dudas, vuestras preguntas en el chat y luego vamos, intentamos responder a todos estos detalles. Otro elemento que queremos destacar y que es novedad aurtengo deialdian. Diru laguntzaren justifikazioa edo. Mesedez eskatzen dizuegu, ze gero erreztu egiten daudana, erreztu egiten dau kudeak eta zuentzat batez ere, aurkezten duzuen dokumentazio guztia, dokumentazio administratiboa, behiratu ondo, irakurri ondo, diru laguntzan azaltzen dana, galderak badaukazu ez galdetu, Iobek lagundu dezake horretan, baina formularioak, edozein dokumentu administratibo, begiratu zehaztasuna handiz eta zeiatu gauzak alik eta zehaztasuna handiagorekin betetzen. Decimos que es importante porque luego a la hora de justificar una subvención, porque luego os va a facilitar también los trámites y os va a evitar muchos goraderas y muchas necesidades de explicar cosas, sobre todo a vosotros, y para eso, si tenéis dudas o lo que fuera, para eso está Iobek, que os puede ayudar en todo caso, pero es importante que reviséis toda la documentación administrativa, que entendáis muy bien cuáles son los condicionantes en cada una de las líneas, qué es lo que se puede y lo que no se puede, cómo debe hacerse, cómo deben cumplimentarse los formularios, todos los documentos de tipo administrativo. Y una novedad este año, y es que la información
tiene que aparecer, la información referenciada tiene que aparecer en unos formatos muy específicos, formatos SAFE y ETRS-89. Luego en la orden ya se explica mejor y os podemos ayudar a entender todo esto. Pero es importante. Luego, cuando termine la presentación, nuestra compañera Marimar Alonso ya os explicará todo esto con mayor detalle. Forma de pago. Aquí hay algunos cambios. Aldaketa batzuk dagoz. Joan den urteko diru, osea, aginduarekin alderatuta. Lerro guztietan hiru ordainketa egongo dira. Lehenengo ordainketan, bueno, ehuneko hogei, aurrekontuaren ehuneko hogeia ordaindu daiteke, bigarrenean ehuneko hogeita hamarra eta egongo da hirugarren ordainketa bat ehuneko berrogeita hamarrekoa. Baina, hezkuntza edo jasangarritasunerako hezkuntza proiektutan aldaketa bat dago aurton. Bi ordainketa egongo dira bakarrik, lehenengoa ehuneko berrogeikoa eta bigarrenean proiektuaren aurrekontuaren ehuneko hirurogeia ordaindu daiteke. Osea, ordainduko da, parkatu. Vale? Esto, hay una salvedad en la convocatoria de este año y es que los proyectos van a tener, el pago de los proyectos se va a hacer en tres momentos y en el caso, eso para todas las líneas, y en el caso de los proyectos de educación se va a hacer en dos proyectos tal y como aparece en la tabla que veis en pantalla. En el caso de los proyectos de absorción, el porcentaje de financiación es como se indica en esta tabla, ¿de acuerdo? Para las entidades locales o áreas supramunicipales que sean mayores de 7.000 habitantes, se podrá subvencionar el 75% de los gastos subvencionables y el 95% en el caso de entidades o áreas supramunicipales menores de 7.000 habitantes. Y para terminar mi intervención, otros aspectos que son pues, simplemente a título de recordatorio. A ver, noiz aurkeztu zein da proiektuak aurkezteko azkeneko eguna, irailaren 22an. Kontuz bigarren puntu honekin. Diru laguntza jaso dezaketen proiektuak hasi behar dira datorren urteko urtarrilaren aurrenetik aurrera, urtarrilaren batetik aurrera. Solo serán objeto de subvención los proyectos que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2020. El tercer punto, y no nos cansamos de insistir, es importante que cuando presentas el proyecto establezcas, concretes muy claramente el objeto y el alcance de ese proyecto, porque después, si hubiera alguna modificación que no coincidiera con el objeto y el alcance, ya no podemos hacer nada. Es importante que desde el principio el objeto y el alcance estén muy claro, muy claro. ¿De acuerdo? Cualquier requisito a las entidades, es importante que el cumplimiento de los requisitos a las entidades beneficiarias. Destacamos estos puntos porque nuestra experiencia nos dice que suelen ser luego objeto, pues porque no se entienden bien o porque, bueno, por lo que fuera, luego suelen generar bastantes dificultades, sobre todo a vosotros. Por esta razón os lo recordamos. Y lo he mencionado antes, pero lo destaco aquí otra vez. Los proyectos de la línea de patrimonio natural, recordar que hay unas obligaciones FEDER para los proyectos que se desarrollen en Red Natura 2000, que están recogidos en el artículo 19, podéis verlo a partir de mañana en la orden. Pero estas obligaciones han de cumplirse. Bueno, y con todo esto, si os parece, pasamos ya a la segunda, a la tercera parte de esta presentación en la que vamos a entrar al detalle con la tipología de los proyectos financiables. Entonces, yo voy a ir dando paso a mis compañeras. En primer lugar, va a intervenir Loli Lorenzo para detallaros la línea de suelos contaminados. Loli Lorenzo, nire gure lankidea, azalduko dizue. Zehatz-mehatz, lurzoru kutsatuen arloan sortu diren o gehitu ditugun berrikuntzak. Loli, nahi dozunean. Egunon denori. Egunon. Mila esker, Jaione,
Bueno, pues en la línea de suelos contaminados es una tradicional en esta convocatoria de orden de subvenciones. Y bueno, pues como todas y todos sabéis, bueno, pues son acciones que promueven la investigación, la recuperación de la calidad del suelo y, por supuesto, la prevención. Barkatu, que era el tema de la realización de inventario de suelo artificializados vacantes. Y pues voy a explicar un poquito más detalle qué es lo que pretendemos que nos presentéis, ¿no? Bueno, ahí veis un poco que esta línea se ha ido más o menos manteniendo de una forma estable en cuanto a dotación presupuestaria en estos últimos años y con un montante, bueno, pues de casi 12 millones de euros, ¿no? En el periodo 2007-2019. Bueno, y ahora ya concretaríamos un poco más la línea de subvenciones de suelos contaminados. Si me pasan la siguiente pantalla. Y Ayone, por favor, me pasas la siguiente. Bueno, os voy explicando un poco mientras me pasan la siguiente pantalla. Bueno, pues estas son las líneas que estáis acostumbradas y acostumbrados a ver en las convocatorias de subvención anteriores. Bueno, pues acciones de investigación, de suelos que hayan soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, acciones de recuperación de suelos, no solamente de suelos industriales, sino de depósitos incontrolados de residuos. Esto se refiere a deposición de residuos que se hayan ejecutado y que hayan finalizado su vertido antes del año 94. Eso lo explica de una forma más detallada el texto de la orden de subvenciones. Luego también se habla de, bueno, pues que en esas recuperaciones se deberán tener en cuenta una serie más sostenibles en la recuperación de estos emplazamientos. Es importante, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, el tema de que también sus subvenciones la recuperación de ruinas industriales de la parte, retirar toda esa carga ambiental que puede tener una ruina. No se va a subvencionar la gestión en sí de la parte pétrea y de las estructuras, sino de la parte que puede aportar una carga ambiental a esa ruina que de alguna forma encarece la gestión de esos materiales. O sea, limpiarla de la posible contaminación que puede tener, tanto de estructuras, instalaciones, etcétera. Y aquí es importante, también en el texto de la orden os lo especifica claramente, es que pueden llegar a ser ruinas de titularidad privada, siempre y cuando sea necesaria y urgente la intervención y posteriormente los costes de alguna forma se trasladen al responsable, al propietario de lo que debería haber sido la actuación en esa ruina, ¿no? También se incluyen las acciones de control y seguimiento, una declaración bien de investigaciones y recuperaciones que se hayan ejecutado en campañas, en convocatorias anteriores de subvenciones o investigaciones que hayan sido desarrolladas por iniciativa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, por favor, la siguiente pantalla y en la siguiente pantalla os voy a intentar explicar un poco esta novedad que hemos pensado que podría ser interesante especialmente para vosotras y para vosotros para facilitaros el trabajo que no están inventariados pero serían objeto de inventario y que estén vacantes. O sea, son suelos que es necesario reutilizar por un criterio de urbanismo sostenible, o sea, ciudades creciendo hacia adentro y lo que tenemos que es ver cuál es nuestra cartera de suelos vacantes, cuál es la cartera que la administración local va a tener que gestionar en cuanto a licencias y autorizaciones y todo lo que podamos avanzar
en el conocimiento de esos suelos que van a estar más en la gestión municipal en cuanto a licencias, tengamos la información suficiente para dar una respuesta ágil a la tramitación de estos expedientes, intentando avanzar en lo máximo en los aspectos de suelos contaminados. Entonces, ahí, si hacemos un análisis exhaustivo de estos suelos que van a estar en el circuito de uso y conseguimos recopilar toda la información necesaria, la gestión municipal de estos suelos y la reutilización se favorecerá y se conseguirá hacer una gestión ágil de estos suelos que tenemos en cartera en nuestro municipio. Pero para eso hay que avanzar y adelantarse y prever una posible gestión y agilizar, porque en muchos municipios somos conscientes de que el personal municipal es escaso. Entonces, esto sería una potente ayuda para permitir que esos suelos sigan su curso de uso de la forma sostenible y ágil que podría facilitar. Es un proyecto nuevo que hemos considerado y que hemos sacado de hablar con cada uno de vosotras y vosotros como en una necesidad y de hecho existe una experiencia piloto en una convocatoria de subvenciones de Berringurumena que ha sido del año pasado y que el Ayuntamiento de Amurrio está trabajando en esa experiencia piloto y que trasladaremos a cualquiera de las solicitudes que nos podáis hacer este año. Y yo creo que no tenía muchas más cosas que contar. La siguiente pantalla creo que ya es de la siguiente línea. Ayone, creo, no recuerdo que tenga que contaros nada más. Entonces, yo le doy paso a Ayone para que presente a mi siguiente compañera, que os presentará la línea, creo que de cambio climático puede ser. Sí. Bai, hola. Es que ricas con Loli. Oraingoan, bangui etorri ematen diogu gure lankideari, Malake Muñoz lankideari, eta berak hitz egingo digu klima aldaketaren inguruko lerro hori azalduko da, gora berak edo, zehaztasunak. Malake, nahi dozu nien? Vale, perfecto, Ayone. Como decía, hay dos grandes áreas de que vamos a trabajar o que queremos que se trabaje en los proyectos de cambio climático. Principalmente es las acciones relacionadas con la mitigación del cambio climático, que van a estar divididas en proyectos de reducción de emisiones y en proyectos de absorción de CO2 o sumideros de carbono. Y luego tenemos la vertiente de la adaptación al cambio climático, que vamos a hablar de desarrollo de planificaciones y de acciones concretas que nos van a ayudar a reducir los efectos del cambio climático en el País Vasco. Entonces, históricamente, como veis, ha habido a lo largo de los distintos años variación en el número de proyectos que se han presentado en la línea de cambio climático. Y en los últimos años hemos visto un repunte que, ya sabemos que es un reto que tenemos que enfrentar y los municipios están siendo conscientes de ello y se están planteando proyectos en este sentido. En el periodo de subvenciones desde 2007 al 2019 hemos financiado proyectos en esta línea por más de 22 millones de euros. Si me puedes pasar, Yayone, a la siguiente. Vale, voy a describir las diferentes líneas haciendo principalmente hincapié en las novedades respecto a otros años. La línea inicial de movilidad sostenible incluye bidegorris y conexiones de bidegorris, en la que la idea no es que se hagan bidegorris nuevos desconectados, sino que se posibiliten la conexión de generadores y de tanto productores como atractores de movilidad para poder facilitar la reducción de emisiones ligada a la movilidad en los municipios. Además de los bidegorris, también tenemos la parte de aparcamientos disuasorios, que estos siempre tienen que tener en cuenta que tengan conexión para que las personas desde ese aparcamiento puedan acceder vía andando, peatonalmente, o a través de transporte público a los centros. Lo que sí nos gustaría destacar en estas dos actuaciones es que hay dos cosas que nos parecen muy importantes. Cuando se plantean proyectos ligados a bidegorris o aparcamientos disuasorios, se pueden plantear sin más, viendo la vertiente de la mitigación o de una manera coordinada con la parte de adaptación. Ya ponemos incluimos en la orden que se tiene que tener en cuenta que sean compatibles con la conservación del patrimonio natural, pero además tienen que tener en cuenta
criterios de adaptación al cambio climático. Quiero decir, por ejemplo, si tenemos un aparcamiento disuasorio, pues el firme con el que se haga ese aparcamiento que tenga en cuenta la infiltración de lluvia, por ejemplo. O sea, lo que queremos plantear es que los proyectos que se diseñen, sería bueno que se empezasen a diseñar de una manera integrada teniendo en cuenta las dos vertientes, tanto la de la mitigación como la de la adaptación al cambio climático. Luego tenemos la adquisición o arrendamiento de vehículos eléctricos, tanto híbridos enchufables y o eléctricos de autonomía extendida, y ligados a estos vehículos, aquellas infraestructuras de recarga que sean necesarias para los mismos. En este caso sí que tenemos, el año pasado no se subvencionaban vehículos de dos ruedas, este año se vuelven a subvencionar, pero sí que estos vehículos no pueden, o sea, tienen que ser para uso, digamos, interno, no pueden ser para utilización de la ciudadanía en general. Si me pasas a la siguiente, Yayone. Gracias. Esta es una novedad que hace años se subvencionaron proyectos de absorción de carbono. Durante unos años no se han subvencionado y ahora volvemos a incluirlos en la convocatoria y hemos incluido dos vertientes, tanto forestación como reforestación de terrenos. La cuestión es que para poder desarrollar este tipo de proyectos sí que hemos incluido unos criterios mínimos que tienen que cumplir para poder considerarlos subvencionables. Estos criterios son que el municipio, la entidad que solicita el proyecto, deberá comprometerse a que el proyecto tenga una permanencia de al menos 30 años y luego tienen que tener, digamos, técnicamente unos requisitos mínimos de área mínima, tiene que ser al menos una hectárea de superficie. Las especies que se planteen y teniendo en cuenta el marco de plantación de los ejemplares y demás, tenemos que asegurar que la cobertura mínima en madurez sea del 20% de la superficie, la cobertura de las copas de los árboles tiene que ser al menos el 20%, y que los árboles tienen que tener una altura potencial de 3 metros. Es decir, que evidentemente cuando hagamos la plantación estos requisitos no se van a cumplir, pero tenemos que elegir, digamos, o diseñar el proyecto para que las especies que incluyamos y el marco de plantación que incluyamos favorezcan que cuando ese proyecto obtenga su madurez, pues pueda cumplir estos requisitos. Me has pasado muy rápido, por favor, Yayone. Bueno, da igual, vuelvo a comentar una cosilla. Sí que os quería comentar que en estos proyectos es muy importante que cuando hagáis la solicitud nos incluyáis toda la información que dispongáis, porque las estimaciones que se hacen, pues bueno, si sabemos de qué fuentes vienen y demás, es más fácil la valoración para nosotros. Si solamente incluimos, por ejemplo, la superficie y la especie y no sabemos cuál es el marco de plantación, pues se nos va a hacer muy difícil la valoración del proyecto. Entonces sí que os pediría que tengáis en cuenta que cuanta más información nos vayáis a facilitar de este tipo de proyectos, más fácil será la valoración para nosotros y más fácil es pues poner en valor los proyectos que se puedan hacer. Y además también incluir que este tipo de proyectos tienen que ser ligados a especies autóctonas y que el desarrollo del proyecto tiene que tener fines de conservación sin aprovechamiento ligado al mismo. La tercera línea, ligada a la línea de cambio climático, es la de adaptación y aquí sí se incluyen también novedades porque hasta ahora lo que se financiaba en la parte de planificación eran proyectos de adaptación puros, pero lo que hemos modificado este año es que aquellos municipios que sí tienen un plan de adaptación, o sea, perdón, que tienen un plan de mitigación, se les financiará el desarrollo del plan de adaptación, digamos que este siempre tiene que estar coordinado con el plan de mitigación existente, o sea, no tienen que ser independientes, sino que se tienen que hacer de manera coordinada. Y en aquellos municipios que no disponen de planes de mitigación, planes de energía sostenible, los antiguos PAES y demás, lo que se va a financiar son planes integrados de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, que lo que queremos es que se fomente el desarrollo integrado de ambas vertientes porque tiene muchas sinergias y tenemos que aprovecharlas. Y la tercera parte de esta línea de adaptación sería el desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático para reducir los efectos del cambio climático.
En este caso, sí que lo que nos gustaría es que las acciones no se diseñase una acción, digamos, en solitario, sino que venga respaldada por que el análisis de vulnerabilidad del municipio nos hace llegar a la conclusión de que necesitamos esa acción, o porque tenemos un análisis de riesgo específico, o porque tenemos un plan de adaptación previo. Que estos nos den la, digamos, que tener soporte para justificar la necesidad de esa acción de adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Vale, y como, bueno, hemos estado tratando de buscar proyectos destacables, pero más que los proyectos destacables en sí, lo que me gustaría es un poco recalcar los puntos que he ido comentando que serían importantes en cada una de las secciones. En la parte de movilidad sostenible, que bueno, los videogores, patronalizaciones y demás, hemos puesto ahí algunos nombres de algunos ayuntamientos que han desarrollado, como otros muchos, este tipo de proyectos, pero aquí sí deciros específicamente lo que decíamos en la parte de peatonalización y parkings, esa importancia de integrar ya el diseño, en el propio diseño del proyecto, la adaptación al cambio climático, que si se integra desde el principio, se pueden conseguir muchas sinergias entre ambas visiones y puede ser muy productivo. En la parte de forestación y reforestación, indicar también que en realidad esta línea comparte muchas cuestiones con la línea de patrimonio natural que os explicará luego mi compañera Estela, y que aquí tenemos que ver un poco, o sea, lo que queremos enfocar ahora es o poner en valor esa capacidad de sumidero que asumen las plantaciones que se pueden hacer, las forestaciones y reforestaciones. Y por último, en la parte de adaptación al cambio climático, que destacamos un par de proyectos, uno desarrollado en Legazpi y otro que están en desarrollo en Legazpi y en Balmaseda. Aquí, como decía, lo importante es que integremos, que empecemos a integrar la mitigación y la adaptación, que los planes tienen que ser integrados y que las medidas que planteemos tienen que estar coordinadas con las diferentes planificaciones existentes o los análisis de diagnóstico existentes. Y sin más, doy paso a la siguiente, Jaione. Oraingoan Estela Beteta, gure lankideak azalduko dizkigu, zera ondare naturala erroaren zera guztiak, gora bera guztiak. Aurrera, Estela, nahi dozunean. Bai, kaixo, egun on guztioi, eta bueno, eskerrik asko aurkezpenetara etortzeagatik. Jaionek esan duen bezala, ba, neri dagokit natura ondareko lerroa aurkeztea. Dakizuenez, hau ere bai da, ba, aspalditik datorren lerroa, pues, zentzu honetan diruz laguntzen dira, ba, bai bioanistasuna, eta azkeneko urtetan baita ere ba, geoanistasuna ba, kontserbatzeko, berreskuratzeko edo hobetzeko ekintzak. Bueno, como decía, en esta línea de patrimonio natural se promueven sobre todo o se subvencionan sobre todo pues acciones que estén ligadas a la conservación, restauración y mejora de la biodiversidad y en los últimos años también de la geodiversidad, de la diversidad geológica en la CAP. Bueno, como veis también, al igual que ha ocurrido en el resto de líneas, pues en los últimos años ha habido un aumento de del número de proyectos que se han subvencionado y bueno, esperemos que sigan así. ¿Me pasas, Jaione, por favor? La siguiente. Bueno, ze ekintza mota diruz lagundu daitezke lerro honetan. Ez dago aldaketan dirik aurreko deialdiekin alderatuta. Bueno, lehengo lerroa edo lehengo ekintza mota izango lirateke, ba, Europa mailan edo eta erkidego mailan, ba, interesa duten habitat naturalak berreskuratzea, hobetzea edo kudeatzea. Hemen sartzen dira ere, flora inbaditzailea kudeatzeko edo kentzeko ekintzak beti ere lotuak habitat horiek berreskuratzeko ekintzarekin. Eta lehen etxiko lirateke ba, interes handiagoa dakaten dauzkaten habitatak. Esate baterako, ba, ibai ertzetako basoak, bertako basoak, ba, marismak,
Turberak, Egurmaelak, eta bar. Bueno, como digo, en este caso pues, no hay grandes cambios en el tipo de acciones que se van a subvencionar. La primera línea está ligada sobre todo a especies, perdón, a hábitats que tengan interés comunitario o regional. Aquí se incluyen las acciones también de control de flora exótica invasora, siempre ligadas a acciones de mejora de ese hábitat y priorizando pues, sobre todo pues, hábitats que tienen mayor interés a nivel de la CAP, como pueden ser los bosques de ribera, bosques autóctonos. Este es un tipo de proyectos que nos solicitan mucho los bosques autóctonos, la mejora de bosques autóctonos, también marismas, hábitat higroturbosos, humedales, etc. El segundo tipo de proyectos está dirigido pues, a la conservación de especies de flora y fauna silvestres amenazadas, tanto a nivel comunitario como a escala regional, y que estén incluidas pues, en los diferentes listados o catálogos estatales o autonómicos y comunitarios. Hirugarren proyektu mota izango litzateke ba, konektibitate ekologikoa sustatzen dituzten proiektuak. Esate baterako ba, infrastruktura azpiegitura berdea sustatuz, interesa daukaten eremuen arteko lotura hori sustatuz, ba, biodibertsitatea hobetzeko, bai tokiko mailan, edo maila orokorrago batean, erkidego mailan ere, eta hemen sartuko lirateke adibidez, ba, eskai naturalak ba, berreskuratzeko proiektuak ere, ba, eremu nekazal eremuetan esate baterako. En cuarto lugar, pues tendríamos un tipo de proyectos que se puso en marcha o se incluyó en esta línea en el 2018, que tiene que ver con la potenciación de esos espacios que en un principio pues, no tienen un interés biológico, ecológico relevante, pero que son un espacio de oportunidad precisamente pues, para fomentar la biodiversidad, ¿no? Aquí estamos hablando pues, de zonas que pueden estar degradadas pues, por plantaciones de especies exóticas, por actividades, etcétera, ¿no? Y aquí lo que se pretende es pues, fomentar la biodiversidad en estos espacios. Pueden ser zonas periurbanas, por ejemplo, zonas rurales, etcétera. Hemos recibido ya algunos proyectos interesantes en esta línea y bueno, es una línea que nos interesaría fomentar. También aquí se incluyen, embarcatu jaione, botatzera mesedez. También aquí se incluyen acciones que están ligadas al fomento de la biodiversidad que pueden estar incluidas en proyectos integrales pues, que estén dirigidos, por ejemplo, a la mejora del paisaje. Estamos pensando, por ejemplo, en los planes de acción del paisaje, que pueden incluir acciones de mejora de biodiversidad y esas acciones podrían ser financiables a través de esta línea. O proyectos que igual están más dirigidos al uso público, pero que también tienen acciones de biodiversidad y podrían incluirse aquí. Hay que remarcar que solamente se van a financiar en ese sentido las acciones de biodiversidad, ¿vale? Y las que cumplan los requisitos de la orden. Vaya, yo no me sé de pasar a Rengoa. Vale, eta bukatzeko baditugu beste bi lerroak, esan dudan bezala, lehen urtean jarri zen interes geologikoa daukaten eremuak ba, babesteko, kontserbatzeko eta balioan jartzeko proiektuak. Nik ezin dute zehaztasun handiagorik eman, ni batez ere bioanistasuneko proiektuetan ibiltzen naizelako, baina zalantzarik izan ez gero ba, ziur geodibertsitateko taldeak ba, erantzungo dizutela. Eta bestalde, bai Urribilgoak eta Ibai Ertzak garbitzeko proiektuak. Kasu honetan, beharrezkoa da udala eta ura agentziaren arteko protokoloa sinatua izatea. Como digo, el último tipo de proyectos es la limpieza de residuos en riberas y cauces. Y bueno, como ya viene siendo en esta línea, pues hay que tener el protocolo entre el Ayuntamiento y la Agencia Vasca del Agua, con URA, pues ese protocolo firmado para sacar adelante este tipo de acciones. Y pásame, ¿sí? ¿Sí, Ione? Vale. Bueno, aquí hemos querido destacar algunos proyectos, sobre todo hemos puesto pues, unos ejemplos de
para que veáis un poco qué tipos de proyectos, qué alcances diferentes pueden tener de los proyectos que se financian, ¿no? Nos llegan proyectos de muy diferente escala, con objetivos muy diversos, unos son más grandes, otros son más pequeños. Hay cabida para todo tipo de proyectos en esta línea y aquí he querido traer pues, algunos ejemplos concretos para que veáis de qué estamos hablando. El primer tipo de proyecto serían proyectos globales que tienen objetivos muy, muy diversos y también acciones muy diversas, ¿no? Hemos querido destacar en ese sentido el proyecto de Itxasondo, está dirigido a la mejora de la calidad del hábitat de bosque y tiene también otras acciones pues, como la creación de un humedal, incluir, bueno, poner cajas de refugios para quirópteros, acciones de divulgación, sensibilización, estudios, o sea, es un proyecto bastante grande con diferentes objetivos y bueno, ese es un tipo de proyecto que podría entrar. Un segundo tipo de proyecto sería proyectos que tengan objetivos más concretos dirigidos a especies o hábitats, en este caso hábitats concretos. Estamos hablando, por ejemplo, del proyecto de Getxo, de la recuperación de Bleza al Atlántico en Aixerrota, que se dirige a un hábitat que además es prioritario a nivel comunitario y bueno, con acciones sencillas como poner un cercado y hacer una plantación, pues estamos recuperando un hábitat que es muy importante a nivel de la CAD, ¿no? Y bueno, y que tiene un objetivo, pues eso, muy concreto. Y el tercer tipo de proyectos por la escala y objetivos, pues serían ya proyectos más pequeños. En este caso estamos hablando del Ayuntamiento de La Guardia, se desarrolla dentro de una CEC y bueno, son acciones muy concretas como pues, plantación de setos, creación de estructuras de piedra seca o pequeños humedales dirigidas a especies de anfibios, reptiles, odonatos, etc. Entonces serían como microacciones. La creación de microhábitats dirigidos pues, a especies en este caso, ¿no? Pero bueno, para que veáis que hay diferentes tipos de proyectos que se pueden presentar con objetivos y alcances pues, de diferentes escalas. Y para terminar, porque quería subrayar esta nueva línea que se lanzó en 2018, que es la regeneración, bueno, el aprovechamiento de esos espacios de oportunidad. En este caso nos han llegado pues, bastantes proyectos ligados a recuperación de zonas con plantaciones de especies exóticas. Pues pueden ser eucaliptales o pinares que están en decaimiento y bueno, pues se quiere recuperar. O también zonas con especies invasoras o zonas con uso agrícola intensivo, zonas degradadas pues, por actividades antiguas, por ejemplo, minería, etcétera, ¿no? Nos están llegando este tipo de proyectos. Un tipo de proyectos que entran en diferentes temáticas, pero con ese objetivo claro de fomentar la biodiversidad en esos espacios que en un principio no tendrían ese valor. Pásame ese de Urrengoa, vale. Bueno, bukatzeko, ba, nahi nuen pixka bat, azpimarratu, ba, gai garrantzitsu batzuk, proposamenak aurkezteko edo prestatzeko momentuan, ikusi izan ditugu batzuetan garrantzitsuak diren alderdi batzuk, ez? Deialdian jarrita daude alderdi batzuk eta bueno, batzuetan ez direla ondo kontutan hartzen proposamena prestatzeko momentuan, ez? Da guretzako garrantzitsua dira gero proiektu horiek finantzagarriak izateko. Bueno, decía que hemos querido destacar algunos aspectos importantes que están todas en la orden, pero un poco de cara a subrayar algunos aspectos que hemos visto deficiencias en algunas propuestas y que dificultan un poco que lleguen a ser subvencionables los proyectos, ¿no? Primero hay que tener muy en cuenta el tema de los gastos subvencionables. La compra de terrenos no hay cambios, seguimos con un 40% del presupuesto total, pero sí que hay que motivar bien la necesidad de la adquisición de ese terreno y tienen que realizarse acciones dentro del proyecto en ese terreno, ¿no? Eso es importante para que la compra de terreno sea subvencionable. En cuanto a las acciones de comunicación, sensibilización y asistencia técnica y estudios, ahí sí que ha habido una modificación en los porcentajes subvencionables. En la parte de comunicación, sensibilización, hemos establecido un 10% del presupuesto global
y en la parte de asistencia técnica y estudios un 20%. Y en ambos casos tienen que hacer ser acciones que estén relacionadas con el objetivo y con las acciones del proyecto, ¿vale? Es decir, si se plantea un estudio, pues que tenga relación con las acciones que se han realizado, pues un seguimiento o un estudio previo que sea necesario para realizar las acciones después sobre el terreno. Aquí hemos querido un poco darle más relevancia, más importancia a las acciones sobre el terreno, que es un poco el objetivo de esta orden, ¿no? No tanto estudios. Sí que si hace falta estudios, pues se financian, pero con estas con estos criterios, ¿no? En cuanto a la memoria, bueno, memoria aurkezteko garaian oso garrantzitsua da jarraitzea eskaintzen zaizuen formularioa edo gidoia. Hor aurkituko dituzute ze gai edo ze informazio behar dugun guk gero memoria hori ondo baloratzeko. Badakit igual ez dela behar esatea, baina askotan aurkitzen ditugu memoriak ez dutela jarraitzen gidoia, ez dituzte gai guztiak azaltzen eta gero ibili bar gara eskatzen informazioa aparte, hori garrantzitsua da. Y también tener en cuenta los criterios de adjudicación que es en los que nosotros nos basamos para hacer las valoraciones. Importante tratar de detallar bien las acciones, de dando magnitud de superficies, metros lineales, números de ejemplares, por ejemplo, si se va a hacer una plantación. Eso ayuda mucho también para valorar el alcance del proyecto. El presupuesto debe estar desglosado, a poder ser por acción, eso facilita también mucho. Y un par de cosas que en este año hemos metido como novedad sería que las acciones continuadas, es decir, acciones o proyectos que ya vienen siendo financiados en anteriores convocatorias y se vuelven a presentar, pues se tiene que justificar la necesidad de esa segunda, tercera o cuarta fase que se presenta y aportar información sobre las acciones precedentes, un poco para valorar y ver que esas acciones son necesarias. Y se ha incluido también este año hacer una previsión de las necesidades de mantenimiento o continuación de las acciones. Un poco también pues por valorar, también desde el punto de vista de los solicitantes, pues para valorar un poco a largo plazo qué mantenimiento va a requerir. Por ejemplo, si se hace una plantación, pues se planta y después requiere un mantenimiento, ¿no? Un poco también para ver la viabilidad y el mantenimiento de esas acciones. Eta ya azkenik hau bai batez ere da gero ekintzak edo proiektuak aurrera eramateko momentuan baita ikusi ditugun arazo batzuk, ez? Alde batetik oso kontutan izan behar da proiektuarekin bat aurkezten zaizuen baldintza agiria, pliego de condiciones delako hori. Hor agertzen dira proiektua aurrera eramateko kontutan hartu behar diren baldintza guztiak, hay que tener en cuenta a la hora de después ejecutar el proyecto el pliego de condiciones, porque nos ha ocurrido que muchas veces no se ha tenido en cuenta y bueno, ahí hay una serie de condiciones que son de obligatorio cumplimiento. Y también las obligaciones de las entidades beneficiarias que aparecen en el artículo 19, entre ellas destacar que cualquier modificación que se realice de ese proyecto, cuando se esté ejecutando, antes de realizar esa modificación se tiene que consultar, ¿no? Y se tiene que validar esa modificación, porque también nos ocurre después a la hora de hacer la justificación pues que se han hecho modificaciones sin consultar y igual pues no se ha seguido o no se ha cumplido el objetivo. Eta bueno, hau da dena nire partetik, esan zalantzarik eta baldin badakazute, hemen gaudela zuei laguntzeko eta proiektuak aurrera eramateko. Eskerrik asko. Urrengoan, gure lankidea Salome, lanok ezagutzen duzuen Salome, egin izan da etorri, arazo pertsonalan gaitik. Kaixo, egun guzti hoi, me toca comentaros un poco el alcance de la línea de economía circular. Como todos y todas sabéis, es la línea más reciente que se incorporó en la orden. Su trayectoria viene desde 2017 y ya se han ido financiando del orden de 31 proyectos en este marco. Entonces, comentaros que este año hemos incorporado, es una línea que va muy dirigida y está muy enfocada a daros ideas sobre los proyectos que hay que incorporar en la misma. Y si os parece, pues vamos pasando uno a uno para aclarar un poco cuáles son las
las prioridades. Como nos han trasladado Aitor y Yayone, esta línea ha incrementado también su dotación presupuestaria y no tenemos ninguna duda que a futuro lo seguirá siendo así, porque una salida verde pasa por implementar proyectos de economía circular. Vale, manteniendo un poco las actuaciones que planteábamos desde la evolución que ha sufrido la línea desde el 17, una de las prioridades es incorporar mecanismos de prevención de desperdicio alimentario. Sabes que es un foco importante. Eso además es una línea que incide tanto en la parte de economía circular como en la parte de cambio climático, por lo cual estos proyectos seguirán siendo prioritarios. El segundo tipología va enmarcada a los grandes generadores, a la recogida selectiva de materia orgánica de los grandes generadores, ¿vale? Para proceder luego a su tratamiento biológico. Adicionalmente, y creemos que es una línea también que tendremos que seguir analizando, es todo el tema del análisis de sistemas de pago por generación, ¿no? Compensar aquella gente que esté generando menos residuos y que esa generación de residuos se potencie y se haga de forma selectiva. La cuarta línea que trabajamos es, como ya sabéis, la parte de identificación de chip de contenedor combinada tanto para la fracción bioresiduo como para la fracción resto. Los resultados en los ayuntamientos donde la identificación de la persona usuaria en esos dos contenedores aumentan la calidad de las fracciones recogidas y los resultados están siendo satisfactorios. Continuando con líneas que hemos tenido en años anteriores, está todo fomentar todo el tema de reutilización, reparación y autorreparación, o con aquellas herramientas que nos apoyen a que la vida de determinados enseres vayan alargando o que tengan una segunda vida. La quinta línea de actuación va dirigida también, y es una línea que ha salido ya en convocatorias anteriores, a la prevención de residuos en envases en sectores de hostelería y comercio, ¿no? Pues ya hay muchas iniciativas del tema de agua embotellada o llevarse el exceso de alimento a nuestros hogares tras acudir a un local comercial. Siguiendo con las siguientes líneas de trabajo, pues tenemos también, y como ya sabéis, hasta que sea de obligado cumplimiento, apoyaremos esa analítica de los compost, ¿no? De acuerdo con la legislación vigente. Sabéis que esta actuación está limitada a 3.000 euros máximo como para poder financiarlo, y bueno, al final es una obligación que vamos a tener en aquellos sitios donde tengamos compostaje comunitario, y esta línea es un estímulo hasta que esa obligación se haga vigente. La siguiente línea de trabajo es la relacionada con los mercados de materias primas secundarias. Tenemos otra línea que apoya todo el tema de reutilización de agua para su utilización luego en labores de baldeo en los ayuntamientos o labores de limpieza. Y la última línea de continuidad, que es la que introdujimos el año pasado para favorecer todo el tema de capacitación y nuevos emprendedores y nuevos negocios a escala local asociados con la economía circular. Vale, vamos con las novedades. Bueno, nos habéis demandado en varias ocasiones que muchas veces para ejecutar una acción en esta línea o en otras es necesario hacer estudios previos. Entonces, hemos escuchado vuestra demanda y hemos incorporado que los estudios previos para futuras medidas de implantación puedan ser objeto de financiación. Otra de las demandas nuevas que hemos tenido históricas es abordar el tema del amianto, el fibrocemento estructural, ¿vale? Entonces, ahí lo que hemos incorporado es una actuación, una línea de actuación que vaya dirigida a hacer inventarios municipales de esos residuos.
y otra nueva y otra línea que complemente, que a través de esos inventarios se pongan en marcha sistemas o instalaciones que faciliten a la ciudadanía en general hacer una correcta gestión de ese residuo. Continuando con las nuevas líneas incorporadas, pues está todo el tema de puesta en marcha de sistemas de recogida selectiva en polígonos industriales. Tenemos varias experiencias de varios ayuntamientos que han ido trabajando en esto con unos resultados positivos y creemos que es una línea que hay que seguir apoyando. Complementar un poco también la línea de economía circular con un residuo estrella, que es un recurso estrella, que es el plástico, ¿no? Actuar en promover esa recogida de plásticos en el mar y acompañarlo de campañas de sensibilización activas de la ciudadanía para esa concienciación, pues está dentro de la línea. Y finalmente, pues aquellos sistemas que apoyen una recogida selectiva de envases ligeros para evitar un poco el abandono y el vertido incontrolado que determinadas actividades llevan asociado. Entonces, como veis, igual un poco a diferencia de otras líneas, lo que tenemos es un detalle muy exhaustivo de los proyectos que son objetos de subvención. Dejamos poca imaginación a vuestra propuesta, pero sí que vemos necesaria y nos habéis pedido también directrices. Hay vocación de trabajar en economía circular y nos ha parecido más interesante pues hacer un detalle exhaustivo. Al hilo de lo que han destacado nuestras compañeras, pues al final, y por reconocer también la respuesta que habéis tenido en esta de dirigir un poco a proyectos tan concretos, pues la respuesta que habéis tenido ha sido muy alta. Ha habido propuestas que se han llevado a cabo. Aquí ya lo siento si algún ayuntamiento también lo ha hecho y no está recogido en la presentación, pues al análisis de sistemas de pago de generación. En concreto, la Mancomunidad de Euro La Costa ha hecho un análisis en este campo. En la cuadrilla, tanto en la cuadrilla de Ayala como en Amurrio, todo el tema de reparación y reutilización a una escala de Garbigune o a otra escala de ayuntamiento también se ha trabajado a través de esta línea. El desperdicio alimentario, Donostia ha llevado a cabo varias iniciativas en este marco en zonas específicas y también Orduña. La recogida selectiva de orgánica en grandes generadores, pues la han llevado a cabo municipios como Basauri, pero también otros municipios más pequeños. Todo el tema del chip, identificando las cerraduras magnéticas, tanto en contenedores de orgánica como en restos, se ha llevado a cabo pues también a lo largo de varios municipios en el territorio. Toda la actuación en materia de reducción de consumo de plásticos en hostelería, pues conocéis que hay iniciativas de grandes ayuntamientos, pero que también queríamos destacar las de pequeños, con Soraluce. Y la última línea de emprendizaje que lanzamos el año pasado, pues bueno, de Bejoesa cogió el guante y nos presentó una buena iniciativa para formar a nuevos emprendedores en generar nuevos negocios, ¿no? Entonces, yo solo espero que el año que viene, cuando hagamos esta presentación, podamos complementar con fibrocemento, con sistemas de evitar embalajes y residuos por actividades muy dirigidas, empezar a trabajar aquí y volcar iniciativas también que hablen del impacto del plástico que tenemos en nuestra costa y que podamos concienciar así a la población. Entonces, bueno, no tenemos ninguna duda que va a ser así. Animaros a presentar propuestas y, sin más, creo que lo que la última línea que quedaría por cerrar sería una línea que esperáis y estáis siempre esperando, que es la de educación para la sostenibilidad. Y nada, ya Yone, das paso a Ainhoa, ¿no? Bye, Marimar.
eskerrik asko. Bai, hori, lerroen zehaztasunak azaltzeko fase hau honekin amaitzeko, ongi etorri ematen diogu, edo sarrera, Ainhoa. Bueno, ba, egunon, guztioi, nik azkeneko lerroa aurkeztuko dizuet, baina azkena izanagatik ere ez da garrantzia gutxiagokoa inundik inora. Bueno, hezkuntzako lerroan, egia da ez dagoela aldaketarik aurreko urteetako deialdiei dagokienez, beraz ez naiz asko luzatuko. Funtsean, jasangarritasunerako hezkuntza lerro honetan, agenden arteko koordinazioa auspotzeko ekintzez ari gara. Eta gero zehaztuko dugu pixkat gehiago zen nolako ekintzak diren. Decía que en la línea de educación para la sostenibilidad no hay cambios, no hay ningún cambio respecto a las convocatorias de años anteriores, por lo que no me voy a extender mucho. Básicamente, en esta línea vamos a hablar de aquellas acciones que promueven la coordinación entre las agendas, entre la agenda local y entre la agenda escolar. Si pasamos de la diapositiva, Jaione. Osondo, bueno, ba, lehen esandakoa zertxobait gehiago zehaztearren, diruz lagunduko dira tokiko agenda 21 edo tokiko agenda 2030 agenda eta eskolako agenda 21en arteko koordinazioa bultzatzen duten ekintzak. Ekintzo gauzatzeko epea aurtengo uztailaren batetik urrengo urteko uztailaren 15an bitartekoa da. Epe horretan gauzatzen diren ekintzak sartuko lirateke deialdi honetan. Eta garrantzitsua da esatea, gutxienez, hor agertzen den moduan, gutxienez eskolarteko foro bat eta udal foro bat antolatu behar direla. Horrez gain, gero zehaztuko dugu ze ekintza gehiago egin behar diren, baina hemen esan bezala gutxienekoa da eskolarteko foro bat eta udal foro bat antolatzea. Por especificar un poco lo que había dicho en la diapositiva anterior, decir que son subvencionables las actuaciones que promueven la coordinación entre la Agenda Local 21 o la Agenda 2030 local y la Agenda 21 escolar. Y el periodo en el que se deben realizar estas actuaciones comprenden entre el 1 de julio de este año hasta el 15 de julio del año que viene. Y como decía, es muy importante tener claro que entre las acciones que se promueven, por lo menos hay que organizar un foro interescolar y un foro municipal, un foro local. Ese es el mínimo para poder optar a esta subvención. Pero como ya me han pasado la diapositiva, me engancho a ella y os comento un poco qué tipos de acciones más son las que hay que desarrollar. Decía que, bueno, espera que no veo aquí bien. Eso es. Aparte de la organización de los foros anteriores, el tipo de acciones que por lo menos de esta lista hay que desarrollar son las siguientes. Se puede desarrollar, aparte de esos foros, un informe sobre el tema de estudio, una recopilación de buenas prácticas, elaboración de catálogos de recursos municipales, salidas o itinerarios para elaborar un diagnóstico, organización de jornadas técnicas para familias y alumnado, comunicación y difusión de esas experiencias vía online, por varios canales, realización de exposiciones itinerantes o encuentros escolares en torno a días concretos. Como veis, bueno, es una amplia gama de actividades la que comprende esta orden de subvenciones. Ya, aparte, recalcamos otra vez, aparte de la organización de esos foros interescolares y locales que comentábamos. Realmente no tengo mucho más que contar porque, como he dicho antes, no hay cambios respecto a las convocatorias de años anteriores. Baina, bueno, bukatzeko bai gustatuko litzaidake esatea asmoa daukagula urrengo urtera edo urrengo urteetara begira lerro hau, hezkuntza lerro hau, aberastea eta zabaltzea. Horrela emango diogu aukera beste mota batzuetako hezkuntza proiektuei ere deialdi hauetan parte hartzeko, ezta? Beste publiko mota bati zuzendutakoak edo beste ekintza mota batzuei. Decía que la intención que tenemos, aunque este año no forma parte de esta orden de subvenciones, pero sí que nos gustaría que lo tuvierais en mente, es decir que tenemos intención en próximas convocatorias
de enriquecer y ampliar un poco esta línea de educación, ¿eh? Más allá de la coordinación entre agendas, queremos dar cabida en esta línea a otro tipo de acciones de educación que puedan llegar a otro tipo de públicos y que, bueno, pues podamos ampliar esta línea de educación para la sostenibilidad pues de una forma más integral, ¿no? No, más allá de las agendas que hemos comentado. Y bueno, pues yo no tengo nada más que aportar en esta línea. Cualquier duda que tengáis, como han dicho mis compañeras, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotras y nosotros. Simplemente le daba las gracias a Ainhoa por sus aclaraciones y ahora vuelve a entrar en línea Marimar Alonso, que nos va a explicar los detalles relacionados con el procedimiento de solicitud y la documentación a presentar, que es un tema importante para luego facilitar todo el proceso. Marimar, nahi dozunean. Eskerrik asko, Jaione. Bueno, voy a incidir de forma muy rápida en algo que la mayor parte de vosotros y vosotras conocéis. La plataforma para solicitar las propuestas es la sede electrónica de Gobierno Vasco y a partir de las próximas transparencias lo único que vamos a hacer es indicaros un poquito qué imagen tiene esta plataforma por si ha habido cambios. Como sabéis, en la sede electrónica y en estos dos links, el PPT lo vais a tener disponible en cuanto acabe la sesión en la agenda del evento. En la web de IOBE, ahí tenéis los dos links, tanto al link en castellano como al link en euskera. Las subvenciones de ayuntamientos sabéis que se estructuran vía líneas, la línea de suelos, la línea de cambio climático. Cada una de esas líneas tiene su apartado donde tenéis a disposición toda la información que requerís para cada una de las líneas para acceder a en esta fase, los formularios requeridos para dar cumplimiento a la solicitud de cada una de las líneas. Adicionalmente, sabéis que a través de la plataforma Mis Gestiones, en vuestro caso de vuestra entidad, tendréis que subir ahí todas las solicitudes con todos los requerimientos necesarios. Si me avanzas, Jaione, bueno, os pongo un modelo que es la línea de suelos. Cuando entráis a cualquiera de las líneas, lo que visualizáis es la información básica de la línea. El objeto de la línea, mañana ya tendréis un link al boletín. Sí. Lo siguiente que si bajáis con el scroll en la línea hacia abajo, lo que vais a ver es la solicitud y la aportación de documentación. Cuando debajo de la pestaña de tramitación hay varias opciones. Tendremos que entrar en la solicitud. Vale. Cuando entramos en esa solicitud, ahí vais a tener una parte también de información básica, pero si avanzáis en el scroller, lo que os va a aparecer es un poco cuáles son esos requisitos que vais a tener en la tramitación electrónica. Y si abordáis en el siguiente scroller la parte de solicitud, tendréis ahí un apartado que es documentación, donde tenéis todos los formularios que deben acompañar a cada una de las líneas para la solicitud. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a decir en qué cosas os tenéis que fijar a la hora de cumplimentar la solicitud de forma rápida y reiterando muchas cosas que Estela en la parte de patrimonio natural os ha incidido que son de aplicación a todas las solicitudes. Todas las solicitudes, además de su tramitación electrónica, deben llevar una declaración responsable. Meseres, debidamente cumplimentada y firmada. ¿Vale? Es un formulario en el que lo conocéis, pero es muy fácil que se os olvide dar un clic a un cumplimiento que, tal y como nos indicaba Jaione, gobierno nos obliga porque sus políticas de género o sus políticas, otras políticas, son de obligado cumplimiento en las subvenciones. Entonces, revisar muy bien esa declaración responsable, si sois una entidad comarcal, lleváis unos requisitos, clicar bien y revisar esa documentación responsable. Y, por supuesto,
que vaya firmada por la persona competente. Vale, siguiente formulario, que muy operativo. El formulario de datos básicos y de contacto. Esto nos implica a nosotros como entidad colaboradora mucho la gestión. Este formulario es un formulario que nosotros automatizamos, del que tiramos un poco para hacer el listado de todos esos solicitudes y el importe que va en esas solicitudes y las personas de contacto. Entonces, generalmente es algo que lo volcáis de forma rápida y ahí os pediríamos un poquito de tiempo para verificar que la información que viene aquí es la misma que está cumplimentada en los formularios obligatorios y que aquí podéis tener un dato de contacto adicional, pues porque hay más personas de vuestra entidad que tienen que información básica del proyecto y pues igual no están dentro del registro de representantes. Pues estupendo, habilitaremos, entramos en contacto con esa persona, ¿vale? Entonces, un poquito de tiempo para verificar que lo que ponemos aquí está de acuerdo con lo que estamos poniendo en los diferentes formularios, ¿vale? Si el siguiente formulario que requerimos pues es el de presupuesto, ¿vale? Insistimos, debidamente desglosado por partidas y por conceptos, que haya trazabilidad entre la propuesta técnica y la información del presupuesto. Hemos dicho, hay conceptos subvencionables y no subvencionables. Si este desglose es claro, pues se puede hacer esa interpretación. Si no, podemos considerar algo como no subvencionable, que realmente, si hubiese habido más detalle, puede ser subvencionable. Entonces, debidamente desglosado por partidas, por conceptos y que tenga trazabilidad con la memoria técnica. Aquí ya también, pues eso, el IVA, no IVA, fijaros también en la parte de presupuestos, si lo que os estamos pidiendo es con IVA o sin IVA, que pues también simplifica el trabajo. La parte más potente de la solicitud, el formulario de memoria de proyecto o la memoria que contenga un índice de contenidos mínimos. Sabéis que el año pasado en la línea de patrimonio natural lo que establecemos es dejar, nos dimos un formulario de memoria, pero sí os dijimos que la memoria del proyecto tenía que tener unos contenidos mínimos de acuerdo con un índice. Por favor, respetarlo. Y si hay algún campo, tanto aquí como en la memoria, que consideréis que no aplica, no dejarlo en blanco, indicar no aplica o motivar por qué ese campo se ha dejado en blanco, ¿vale? Porque hay campos que son obligatorios y hay otros campos que son opcionales, pero nos ayuda mucho que nos volquéis vuestra información al respecto en ese campo, porque un campo que es difícil de cumplimentar para todos los ayuntamientos, pues igual requerirá una revisión del formulario memoria del proyecto, ¿vale? Importante, hay documentación y obligatoria para la solicitud y hay otra que es voluntaria, ¿vale? En voluntaria solemos meter también temas de pues un proyecto más a detalle y demás. Adjuntar el proyecto a detalle no quiere decir que la información de la memoria tiene que estar vacía y no puede decir en la memoria ver proyecto a detalle. Tenemos que extraer de la memoria la parte de ese proyecto, la parte significativa que os estamos preguntando en la memoria, ¿vale? Es muy importante y agiliza mucho también el proceso de evaluación. Esa documentación adicional está para chequear si hay alguna duda técnica en el proyecto, si hay o ampliar información, pero no tenemos que ir a ella para sacar la información esencial del proyecto, ¿vale? Y luego, súper importante, todas las líneas tienen una documentación específica. La de patrimonio natural o las líneas de adaptación tienen el tema de las autorizaciones. En el registro también de autorizaciones, si consideráis que no aplica ninguna autorización, ponerlo, ¿vale? Es importante. Los proyectos de limpieza de riberas están condicionados a que hayáis firmado un convenio con URA. Pues si nos lo indicáis,
bien si nos lo facilitáis, mejor, aunque determinadas cosas también las hagamos de oficio, ¿vale? Videorris que comentaba, o infraestructuras que comentaba Malaque, si requiere utilización de materiales, pues es un condicionante que el 70% de esos, 70% de esos materiales sean materiales reciclados. Importante tenerlo en cuenta en la memoria del proyecto. Los temas de absorción, hemos hablado de los 30 años de permanencia. Revisemos bien los requisitos de cada una de las líneas, cumplimentemos bien las memorias y donde tengamos un ostopo, indiquemos ese ostopo. O sea, porque a nosotros nos puede ayudar a mejorar también los formularios. En el tema de adquisición de terrenos, igual, tenemos requisitos de tener una tasación de la compra por un tasador oficial. Todo eso está bien documentado y mañana cuando se publique en el boletín lo tendréis bien documentado. Entonces, por favor, revisarlo. ¿Por qué? Por evitar subsanaciones, que lo que vamos con las subsanaciones, lo que hacemos es alargar un poco todo el periodo de tramitación y la resolución de la orden. ¿Vale? En clave de mejora, pero de mejora tanto de facilitaros a vosotros como también de facilitarnos a nosotras todo el proceso de evaluación. Si me pasas, Yayone. Vale. Marimar, ¿igual prefieres la tabla o lo dejamos para el final? Yo creo que para el cierre, entonces, a través del chat hemos recibido varias preguntas y lo que vamos a hacer es un poco, voy a ir dirigiendo esas preguntas a las personas responsables un poco de cada área. Si os parece, vamos a ir siguiendo un orden. El sistema está abierto. Podéis seguir incorporando preguntas, pero como queremos también, ya nos estamos yendo en tiempos, las preguntas que no podamos dar respuesta ahora, las daremos respuesta dentro del evento. Malaque, nos preguntan si en la línea de financiar planes de acción de cambio climático integrales, darían cumplimiento a las obligaciones que estaban establecidas en el anteproyecto de ley vasca de cambio climático para ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes. Vale. Yo entendía la pregunta que estaban preguntando a ver si es, los planes que aparecían en el anteproyecto de ley de cambio climático, los planes integrados para mayores de 5.000 habitantes, eran subvencionables en el marco de esta subvención. Como decía, yo creo que esta pregunta aparecía antes de que hiciéramos la presentación y, como habéis visto después en la presentación, los planes integrales sí son objeto de subvención en esta convocatoria, con lo cual la respuesta sería sí. En el caso de aquellos municipios que ya tienen un plan de mitigación y que les faltaría, digamos, la parte de adaptación, como he comentado, la idea es que ese plan de adaptación se integre con la planificación previa, con lo cual sería, los dos planes juntos al final acabarían siendo las planificaciones que dan lugar a cumplir lo que se planteaba en el anteproyecto de ley, con lo cual la respuesta es sí. Gracias, Malaque. Tengo otra pregunta para ti. Sí. Los proyectos de absorción de carbono, la elaboración del plan de gestión es subvencionable. ¿Es financiable solo la elaboración del plan o debe ir vinculado a una acción de forestación y reforestación en el mismo proyecto? Vale, ahí lo que se financia en el marco de la convocatoria es la reforestación o la forestación. Y además, dentro de ese proyecto, que se dice que hay que hacer un plan de gestión, y ese plan de gestión es un gasto que puede entrar como subvencionable. Es decir, que la respuesta es no. Si no hay un proyecto de reforestación o deforestación en el marco englobado en el proyecto, no se financiaría únicamente la definición del plan de gestión. Es que ricasco, Malaque. Si tengo alguna más para ti, te indico, pero veo que tengo unas cuantas para Estela. Entonces, voy a ir derivándole a Estela. Estela, nos comentaban que
¿quién es el equipo de geodiversidad y con quién pueden aclarar un poco las dudas en esta materia? Yo creo que dirigiendo las dudas a el buzón general en el que se dirigen las dudas de la orden de subvenciones, se dirigirá al equipo, a la persona correspondiente en este sentido. O sea, que cualquier duda que tengan en ese sentido, que lo dirijan, pues como el resto de dudas que hay respecto a la orden. Perfecto. Al final vamos a colgar la presentación, que es otra de las preguntas que nos habéis hecho, y al final está el contacto de Salomé Cineigona Indía, que es un poco la persona de Niobe que es responsable del proyecto, y ella canaliza a través de las áreas las preguntas, ¿vale? Uh-huh. Estela, teníamos otra para ti. Patrimonio natural, acciones de fomento de biodiversidad en zonas de uso agrícola intensivo, tanto en terrenos públicos como en privados. En terrenos públicos, por supuesto, y en terrenos privados se pueden hacer acciones de patrimonio natural, pero se tienen que presentar un acuerdo de colaboración o un acuerdo de custodia, algún acuerdo, algún permiso por parte del propietario de ese terreno. Entonces sí que podrían entrar. Perfecto, seguimos un poco con las preguntas que teníamos recogidas. Teníamos una pregunta que venía de Rigoiti y decía que en los pueblos que no tienen escuela es muy difícil coordinar acciones con la escuela de Comarcal. ¿Contempla esta orden alguna salida a este problema? Pues realmente la orden, como bien sabéis, es coordinación con los procesos de sostenibilidad del municipio con los centros educativos que están en Agenda 21 escolar. Entonces, realmente si el centro no está en Agenda 21 escolar, el ayuntamiento no podría ser beneficiario de esta ayuda. Entonces, sí que tendría que ser a través de una entidad comarcal donde podríais mejorar esa propuesta. Más preguntas que tenemos. Bueno, teníamos una pregunta de tipos de estudios previos en el diseño de futuras acciones en economía circular. ¿Algún ejemplo? Bueno, siempre nos habéis dicho que es muy difícil tomar decisiones sin tener un diagnóstico previo. Entonces, si hay alguna problemática de un residuo concreto en un municipio, pues hacer un análisis de cuál es el volumen y cuál es el diagnóstico de ese problema para poder abordar un siguiente paso. Entonces, pues en principio ese sería el planteamiento. Si hay un problema con los plásticos porque hay una mezcla que evita su reutilización, pues argumentar un poco el desarrollar ese diagnóstico para poder tomar decisiones y establecer una línea que fomente la reutilización o el reciclaje de esos plásticos. Malaque, vuelvo a ti. Nos preguntan, ¿las energías renovables serían objeto de subvención en la línea de cambio climático? En principio, las energías renovables al uso, no. Pero si utilizamos o las incluimos, por ejemplo, en el diseño de una medida de adaptación y forman parte de esta medida de adaptación, podría serlo. Entonces, ahí, si tenéis interés, deberíais de buscar, o sea, un ejemplo fácil o sencillo. Si vamos a generar en el pueblo una zona de sombra y con una estructura, por ejemplo, de hormigón, que no es lo más adecuado, o sea, estaría mejor utilizar soluciones naturales, pero si yo puedo integrar la instalación de energía renovable en una estructura de este tipo, pues, por ejemplo, podría encajar, pero plantear e instalar placas solares sin más no encajaría dentro del objeto de la subvención. Digamos que sería un valor añadido que se le podría dar a una medida de adaptación. Vale, gracias, Malaque. Susana nos pregunta que es nueva en este ámbito y le gustaría saber si un mismo ayuntamiento puede pedir
una subvención para diferentes líneas, por supuesto. No están condicionadas, Susana. Teníamos más preguntas de Asier nos comentaba, Asier del Ayuntamiento de Donosti, en la parte de estudios, qué parte es financiable, tanto en los estudios de fibrocemento como en los estudios de espacios vacantes. Los de espacios vacantes están limitados a 15.000 euros. Loli. Y lo que decía era que el montante máximo que se le hemos dedicado a este tipo de proyectos son 15.000 euros. Uh-huh. Y en la línea de fibrocemento hay dos limitaciones. El máximo del proyecto son 25.000 euros. Y en la analítica de compost está limitado por 3.000. Entonces, el tope máximo sería la iniciativa por proyecto. Espero haberte respondido. Otra, Estela, dos preguntitas más para ti. En patrimonio natural, ¿las acciones de creación de cestos pueden ser en entornos urbanos? ¿Perdona? Bueno, en principio la creación de cestos está pensada para la conectividad. Entonces, la conectividad entre espacios naturales de interés, no tanto para temas de biodiversidad urbana. Sin embargo, por ejemplo, en zonas periurbanas, pues podría ser, pero siempre tiene que tener el sentido de la conectividad ecológica. Por eso lo estábamos comentando en zonas de agricultura, por ejemplo, zonas agrícolas intensivas o bueno, zonas que necesiten fomentar esa conectividad. Gracias, Estela. Hay otra pregunta relativa a desperdicio alimentario. ¿Las acciones de formación e información a la ciudadanía son financiables? Sí. Pero tienen que llevar implicada una acción en la prevención de ese desperdicio. Hay una parte que creo que es un 20% del total del proyecto que puede ir destinada a formación y a sensibilización, pero tiene que llevar también una parte de intervención directa. Tenemos otra pregunta para Estela de Aitor, que nos pregunta que si hay proyectos que han sido financiados en convocatorias anteriores y están a falta de justificación, si podrían ser objeto de subvención en esta nueva convocatoria. Claro que pueden ser objeto de subvención. Si se presenta ahora un proyecto que está relacionado con otro que se ha financiado anteriormente, como he comentado antes, pues hay que justificar la necesidad de continuar con ese proyecto, de hacer nuevas acciones relacionadas con ese proyecto, y hay que dar información sobre las acciones que se han realizado y los resultados. O sea, hay que justificar bien como esa fase siguiente. Y si es un proyecto que no está relacionado, pues sí, por supuesto que se puede financiar, aunque esté a falta de justificar. Gracias, Estela. Si os parece, como última pregunta, traslado una pregunta a Malaque. Viene... La hace María también, es en relación a los puntos de recarga para vehículos eléctricos. ¿Sería financiable junto con el arrendamiento del vehículo o puede ser financiable únicamente el punto de recarga? El punto de recarga tiene que ir siempre asociado a la instalación, o sea, la adquisición o el arrendamiento de un vehículo. El punto de recarga en sí mismo, solamente el punto de recarga, en principio no sería subvencionable. Se indicará cuando podáis consultar la orden, se indica que serán financiables infraestructuras de recarga de los vehículos para los que se haya solicitado subvención en el marco de la presente convocatoria. Es decir, que si no hay una solicitud de algún tipo de vehículo, no se podría financiar lo que es la parte de la infraestructura. Nada, sin más, comentaros que como no podía ser de otra manera, sabíamos que el turno de preguntas iba a ser intenso. Vamos a registrar también todas estas respuestas en el evento para que puedan servir también a otras personas que no han podido acudir al mismo.
permitirme 2 minutos para recordar claves importantes en esta etapa de solicitud, porque a lo largo de la presentación hemos hablado de claves importantes para todo el desarrollo de tramitación de la orden. Fecha límite de presentación, 22 de septiembre. Proyectos que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2020. El canal de solicitud es la sede electrónica de gobierno, adjuntando toda la documentación necesaria de la que ya hemos ido hablando. La subsanación de defectos tenemos que intentar evitarla en la mayor medida posible. Tendréis 10 días luego, una vez que os solicitemos la subsanación, para dar respuesta. Revisar muy bien el articulado de la orden en cuanto a conceptos, gastos subvencionables y gastos no subvencionables. Y algo que es muy importante, revisar los criterios de adjudicación por línea. Ahí están las claves para presentar un buen proyecto y garantizar que los proyectos superen la puntuación mínima establecida para la orden con la dotación presupuestaria que tenemos. Entonces, importante estas claves, agradeceros un montón, pediros disculpas por alargarnos, pero para nosotras ha sido interesante, entiendo que para vosotros también. Tenemos tiempo hasta el 22 de septiembre, tenemos un correo electrónico de la persona que desde IOBE coordina el proyecto, Salomé, que está colgado en la presentación, y emplazaros a presentar buenas propuestas, ampliar el ámbito de trabajo de los ayuntamientos y evidenciar que piensan local, piensan global, actúan local para contribuir a lo local, a lo global. Entonces, mila esker guztioi, eta seguimos en contacto.